Mi gente linda, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Ángela, para los que no me conocen, y hago videos todo relacionado con velas aromáticas ecológicas. Ahora que se avecinan las fiestas, podemos adornar las velitas con toda clase de piedritas preciosas. Podemos adornarla con escarcha de todos los colores. Podemos hacer velas doradas. Entonces quise hacer este video para demostrarles. Compré esta escarcha en Amazon. Es brillantina, muchos países le llaman brillantina, escarcha, iluminaciones, etcétera, etcétera. En inglés es glitter. Voy a hacer la demostración de cómo yo las hago, ¿no? La cera está un poquitito blanda y es perfecto porque así esto se adhiere bastante bien a la vela. Entonces, la voy a decorar toda, la mitad de esta decoración va a ser en dorado y la otra va a ser en bronce. Quedan hermosas, sí. Mira, quedan lindísimas. Acá me faltó un poquitito de dorado. Esa es la manera más fácil de decorarlas. Ahora, una vez que ya está así como la cera está, no está 100%, digamos que está un 99% seca, entonces tú con el dedo le oprime toda la superficie hasta que queden completamente pegados a la cera. Voy a encender la velita para que se den cuenta cómo quema. Si ustedes ya tienen la vela hecha y deciden decorarla y está completamente seca, digamos como esta que acá está, aquí yo tengo esta que está completamente seca, le puedo con la pistola ablandar un poquito la cera. Una vez que esté ya blandita en la superficie, hago la misma cosa, le hago la decoración. Mira, la voy a hacer el video todo, voy a dejar que queme la primera capa para que ustedes se den cuenta cómo va quemando la vela. Aquí está la velita, ya lleva casi 2 horas, ya derritió la cera de lado a lado, el glitter se va al centro de la cera. La tengo que apagar ya y quería mostrarle cómo estaba quemando. Bueno, esta es cuando ya está apagada la velita, está seca. Lo lindo de esto, que me llamó muchísimo la atención, mira, ¿qué ven ahí? Es como una especie de corazón, veo yo. Cada vez que la apago y vuelvo y la enciendo, y vuelve y se apaga, da una figura diferente. Me fascina ese efecto que tiene. Cada vez es lo más lindo, cada vez que se apaga y se seca, hace una figura diferente. Mira la que hizo ahorita. Espero que les guste este videito. Chao.